Hacia 1814, la nobleza y el clero, perjudicados por la Revolución Francesa, pudieron recuperar parte de sus privilegios y reimpusieron el absolutismo. A esta Europa que pretendió regresar al pasado se la llamó la Europa de la Restauración. Reunidas en el Congreso de Viena, las monarquías europeas firmaron el Tratado de la Santa Alianza con el fin de restaurar el antiguo orden político y social que rigió en Europa hasta antes de 1789. Esto significaba postergar los principios de igualdad ante la ley y de la libertad de expresión y de comercio tan apreciados por la burguesía. Y aún más, significaba que la burguesía debía seguir tolerando y manteniendo a una clase parasitaria que pretendía sobrevivir del mejor modo. La derrota de Napoleón y el consecuente retorno de Fernando VII al trono español complicaron las cosas. El primer mensaje de Fernando VII a los revolucionarios americanos fue contundente. América era una colonia española y las juntas que gobernaban en su nombre habían caducado. Ante la grave situación sumada a las sucesivas derrotas del ejército del norte, la asamblea dominada por Alvear resolvió en enero de 1814 crear un poder ejecutivo unipersonal, designando para el cargo a su tío Gervasio Antonio de Posadas como primer director supremo en enero de 1814. Posadas, con el apoyo de la Asamblea, tomó una serie de medidas. Reemplazó Belgrano por San Martín en el Ejército del Norte, dictó una amnistía política, declaró traidor a la patria Artigas y ordenó la creación de una flota de guerra que puso al mando de Guillermo Brown, quien inmediatamente realizó un bloqueo naval a Montevideo, completando el sitio que estaba llevando adelante Rondó. En poco tiempo, Alvear consiguió que lo nombraran al frente del sitio y al caer la capital oriental, se llevó todos los laureles del triunfo. A fines de 1814, Alvear consiguió que Posadas lo designara al frente del ejército del norte en reemplazo de Rondó, quien a su vez había suplantado a San Martín, que pasó a hacerse cargo de la gobernación intendencia de Cuyo. La plana mayor del ejército del norte rechazó el nombramiento de Alvear, poniendo a la unidad militar en estado de sublevación y exigiendo no modificar la comandancia. Posadas debió renunciar y Alvear obtuvo el cargo de director supremo. Para San Martín, la salida de la crisis pasaba por llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias, reorganizando el ejército y atacando el bastión español de Lima. Para Carlos de Alvear, la solución a las amenazas españolas era buscar el protectorado británico. El nuevo director había enviado una misión diplomática a cargo de Manuel José García con el fin de entrevistarse con el embajador británico en Río de Janeiro, Long Stratford, a quien debía ofrecerle la entrega en protectorado de las Provincias Unidas al Reino Unido. Para la mayoría, la actitud de Alvear era una traición a la patria. Así lo entendió Artigas, al que se adhirieron las provincias litorales. La primera manifestación de este descontento fue la negativa del ejército a reprimir a los artiguistas de Santa Fe en 1815. Alvear debió renunciar y la asamblea fue disuelta. Los cuerpos militares impusieron a Álvarez Thomas como nuevo director supremo. Fracasaron todas las tentativas de pactar con Artigas, al tiempo que se conocía la derrota de Rondó en Sipe Sipe en noviembre de 1815. A partir de entonces, se perdió definitivamente el Alto Perú y la invalorable fuente de recursos económicos del Potosí. Durante el mandato de Álvarez Thomas, se produjo la sanción del Estatuto Provisional de 1815. El Estatuto insistió en la centralización y estableció la división de poderes, en tanto que en uno de sus artículos convocaba la reunión de un Congreso de Diputados para la redacción de una Constitución. La convocatoria despertó un gran interés en las provincias, que concurrieron en su casi totalidad, salvo las que estaban bajo el control de Artigas: Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Las sesiones comenzaron el 24 de marzo de 1816 bajo la presidencia del sanjuanino Francisco Narciso Laprida. El 3 de mayo se eligió director supremo a Juan Martín de Pueyrredón. San Martín, que ejercía el cargo de gobernador intendente de Cuyo y preparaba un ejército para cruzar los Andes, veía con preocupación la demora del Congreso para declarar la anhelada independencia. Le escribía a Godoy Cruz, diputado por Mendoza:
¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Ánimo que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. En realidad, ese proyecto del morenismo, a mi juicio, se va a seguir desarrollando a través de la política de San Martín en Cuyo, tratando de expandir la revolución hacia el resto de América Latina, y especialmente va a tomar otro carácter, ya así, de movimiento de masas, con la explosión popular de comandada por Artigas, que va a desarrollarse desde la banda oriental hacia todo el litoral, hasta constituirlo a él en el protector de los pueblos libres. Es decir, como si la Revolución de Mayo se extendiera en dos brazos, hacia el oeste por San Martín, para seguir después a Chile y Perú, y hacia el este por Artigas. Finalmente, el Congreso de Tucumán, para invalidar las vagas esperanzas de los indecisos, declaró el 9 de julio de 1816 que era voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Algunos días después, los propios diputados juraron defender la independencia y deliberadamente agregaron en el acta que se opondrían a toda otra dominación extranjera, con lo que se detenían las gestiones en favor de un protectorado inglés. Si hubo unanimidad para la declaración de la independencia, no la hubo, en cambio, con respecto a la forma de gobierno que adoptarían las Provincias Unidas. La reacción conservadora que había crecido en Europa tras la caída de Napoleón en 1815 estimulaba a los que pensaban en una solución monárquica. Son muchos años, muchas décadas, en que el país pasó de un enorme, enorme conflicto. Que esto lo diferencia mucho con lo que pasó en Estados Unidos. La independencia fue una cosa muchísimo menos traumática. Las instituciones ya existían, tomaron cada uno sus propios roles y no hubo diferencias significativas en lo que era el gobierno colonial y lo que fue después el gobierno republicano. Tampoco pasó en Brasil, donde también la transición fue mucho más suave y mucho menos traumática. El Congreso postergó el problema de la forma de gobierno, mientras se acentuaba la tensión interna entre el gobierno de Buenos Aires y las provincias del litoral, alineadas tras la política federalista de Artigas. La situación se había agravado con la invasión de la banda oriental por los portugueses, promovida desde Buenos Aires, frente a la cual Artigas combatía solo, con los pobres recursos de los paisanos que lo seguían. Los odios se extremaban y la unidad del país peligraba cada vez más. En enero de 1817, los portugueses ocuparon Montevideo bajo el beneplácito de las autoridades porteñas y obligaron a los orientales a replegarse hacia el límite con las provincias litorales. Tras su breve paso por la comandancia del Ejército del Norte, San Martín se percató de la imposibilidad de llegar a Lima por el camino del Alto Perú. Dejó al general Martín Miguel de Güemes y sus gauchos la defensa de la frontera norte. Güemes aplicará tácticas guerrilleras que dificultarán seriamente la estrategia de los españoles. San Martín comprendió que el camino liberador debía hacerse en etapas y la primera era, indudablemente, Chile. Desde Mendoza formó el ejército de los Andes y definió su estrategia. Tras despistar al enemigo enviando falsas informaciones, emprendió el heroico cruce cordillerano por el paso de Uspallata, en tanto que el general Juan Gregorio de las Heras lo hizo por el de los Patos. En varios tramos del cruce de los Andes, San Martín debió ser trasladado en camilla a causa de los padecimientos provocados por el asma y la úlcera estomacal. A pesar de las dificultades, la sincronización de los ejércitos fue perfecta y el 17 de febrero de 1817 vencieron a los españoles en Chacabuco. Santiago fue ganada para la causa americana y el año siguiente Chile proclamó su independencia, que se consolidó con el rotundo triunfo de San Martín en Maipú en abril de 1818. Frente a las fuerzas del litoral, el directorio se veía cada vez más débil.
Entre Ríos gobernada por Francisco Ramírez y Santa Fe obediente a la voluntad de Estanislao López, formaban un vigoroso bloque antidirectorial con la banda oriental, encabezada por Artigas. Poco a poco comenzó a formarse una nueva fuerza política contra Buenos Aires con aquellos sectores de la masa criolla que, coincidiendo en lo fundamental, el objetivo emancipador, disentían en las formas de organizar el país. Para Buenos Aires, el hecho de haber conducido la revolución la llevó a concebir a esta como un movimiento nacional que debía integrarse con la totalidad de los pueblos, pero conservando ella su tradicional situación de cabeza del Estado, para impedir su disgregación. En consecuencia, la idea de la continuidad de la nación estaba unida a la idea del poder político centralizado. La oposición a esta actitud plasmó en una tendencia política y poco a poco en una serie de principios que constituyeron el federalismo o doctrina de los Estados Libres en un Estado nacional no centralizado políticamente. En íntima relación con el surgimiento del federalismo se asocia la figura de los caudillos, cuyo liderazgo reemplazó en diversas regiones al poder colonial cuando éste entró en crisis. Estanislao López se propuso organizar institucionalmente la provincia de Santa Fe y promovió en 1819 la sanción de una constitución provincial, decididamente democrática y federal. Ese mismo año, el Congreso Nacional, que sesionaba en Buenos Aires, había sancionado una Carta Constitucional para las Provincias Unidas, inspirada por principios aristocráticos y centralistas. Los dos documentos contemporáneos, el de Santa Fe y el de Buenos Aires, revelaban la irreductible oposición de los bandos en pugna. Después del rechazo de la Constitución de 1819, las provincias vieron cada vez con más claridad que la cuestión constitucional era un problema tanto económico como político, y que mientras el gobierno central siguiera bajo la influencia de Buenos Aires, los postulados económicos del interior serían muy probablemente desatendidos. Quizás la forma más usual es decir que los unitarios eran los porteños y los federales eran los hombres del interior. Cosa que es incorrecta. En realidad, los unitarios son aquellos partidarios de un Estado centralizado, unitario, y los federales son los partidarios de mantener la soberanía de las distintas ciudades del territorio rioplatense a través de una forma de asociación política que era la confederal. Creo que entonces la síntesis para el tema de lo que significa la ruptura revolucionaria es estos dos procesos. Un proceso que significa la independencia y por lo tanto la formación de algo nuevo, que todavía no se sabe lo que va a ser, nuevas comunidades políticas que terminan siendo las naciones, pero no estaba nada dicho en 1810, y el otro tema es el cambio de régimen político, la idea de sistema político más fuerte, la idea de entonces de soberanía popular, de representación política, es decir, de un gobierno representativo, de división de poderes, y de la república, que creo que vale la pena subrayar la novedad que significa la república. Porque en el caso de nuestro continente, porque en realidad son muy pocos lugares en el mundo que en ese momento tienen repúblicas, en general son monarquías, pueden ser constitucionales, pero monarquías. El rechazo a la Constitución de 1819, la búsqueda de un monarca para el Río de la Plata y la excesiva concentración de poder que Buenos Aires le había imprimido a la etapa post-revolucionaria, ayudaron al surgimiento de un grupo de caudillos que expresaron un sentimiento republicano y federal, contrario a los intereses porteños, aunque no formaron un movimiento homogéneo. Algunos caudillos se habían destacado en la defensa de las fronteras contra los aborígenes o participando en las luchas contra la independencia. No negaron la necesidad de unión entre todas las provincias, pero consideraban que esta unión debía respetar la autonomía política y económica de cada una de sus respectivas regiones. La primera función que tiene el Estado es tener una fuerza armada que le dé el monopolio del poder legítimo de coerción. Pero tener una fuerza armada en las condiciones del siglo XIX fueron muy difíciles. No había con qué mantenerlas. Lo que contaba Pueyrredón en las cartas a Martín, si usted me pide más me van a colgar, etc. No había. Entonces, los ejércitos no tenían prácticamente financiamiento y lo tenían que obtener en los lugares en donde estaban.
Eso hacía que los ejércitos fueran bastante independientes de la autoridad central que los mandaba. Y que finalmente, como se financiaban en el propio lugar, aceptaran o no aceptaran esa autoridad. Eso llevó precisamente al surgimiento de los caudillos. Es decir, era muy difícil mantener una fuerza armada en lugares tan distantes y sostenerla financieramente. Pero para el dueño de haciendas, podía armar rápidamente un pequeño ejército privado con costos muy bajos, porque tenía los insumos necesarios, tenía caballos y tenía hombres. La crisis no se hizo esperar. Las tropas entrerrianas y santafesinas se dirigieron hacia Buenos Aires en octubre de 1819 y el directorio no vaciló en solicitar la ayuda del general Lecor, jefe de las tropas portuguesas que ocupaban Montevideo. Esta actitud porteña agravó la situación. El ejército del norte, que era el único con que aparentemente contaba el directorio, recibió la orden de bajar apresuradamente hacia el sur, pero al llegar a la posta de Arequito, se sublevó a instancias del general Bustos, que se preparaba para apartar a la provincia de Córdoba de la obediencia de Buenos Aires. El director Rondó recurrió a la movilización de las milicias y se enfrentó en la cañada de Cepeda con las tropas del litoral en febrero de 1820. Su derrota fue definitiva. Los vencedores de Cepeda, López y Ramírez, exigieron la desaparición del poder central, la disolución del Congreso y la plena autonomía de las provincias. Bustos acababa de asegurársela a Córdoba. Ibarra lo imitó en Santiago del Estero. Araos en Tucumán. Ante los hechos consumados, el director Rondó renunció. También Buenos Aires se constituyó como provincia independiente y su primer gobernador, Sarratea, firmó el 23 de febrero de 1820 con los jefes triunfantes el Tratado de Pilar, en el que se admitía la necesidad de organizar un nuevo gobierno central, caducando el que hasta entonces existía en Buenos Aires. Buenos Aires, con su aduana celosamente conservada, con su situación privilegiada que la acerca como a ninguna otra región al mundo exterior, estaba decidida a volcar todos sus esfuerzos al fortalecimiento interno y al propio progreso. Los sectores económicamente dominantes estaban en favor de una pacificación que no entorpeciera las actividades ganaderas y comerciales. Con el apoyo del hacendado Juan Manuel de Rosas y sus colorados del monte, eligen al antiguo directorial Martín Rodríguez como gobernador provisorio en septiembre de 1820. Después de consolidar la independencia de Chile, San Martín encaró la etapa decisiva de su plan continental, terminar con el centro de poder español en Lima. La campaña al Perú debió hacerse con el casi exclusivo apoyo chileno, dado que las autoridades argentinas consideraron cumplida la misión con los logros obtenidos y poco aportaron para el éxito de la nueva expedición. En agosto de 1820, San Martín se embarcó hacia el Perú. El general Álvarez de Arenales logró dominar el sur peruano, en tanto que el marino escocés Thomas Cochrane capturaba el puerto del Callao, mientras San Martín dominaba los territorios situados al norte de Lima. Por primera vez el Imperio Español en América estaba acorralado por las tropas revolucionarias. En julio de 1821, San Martín entró triunfante en Lima y el día 28 se proclamó la independencia del Perú. El libertador fue nombrado protector del Perú y se le obsequió el estandarte con el que Pizarro había conquistado el imperio incaico. En julio de 1822, San Martín se entrevistó con el otro libertador, el general venezolano Simón Bolívar, en la localidad ecuatoriana de Guayaquil. Si bien lo tratado en el encuentro fue secreto, pudo saberse que se decidió que Bolívar encabezaría los últimos tramos de la guerra por la liberación definitiva de América del Sur y que San Martín renunciaría a la conducción de sus ejércitos y al cargo de protector del Perú. El libertador argentino comenzó su viaje con destino al exilio en Europa, desde donde trató de conseguir el reconocimiento de la independencia para las nuevas repúblicas americanas. Se sucedieron los triunfos de Junín y Ayacucho, 1824, este último a cargo del general José Antonio Sucre, con lo que se consiguió la liberación absoluta del dominio español. En Buenos Aires, Martín Rodríguez pone fin a una etapa que, aunque breve, fue tal vez la más turbulenta por la que atravesara la provincia.
El peso de los sectores altos rurales ha comenzado a gravitar en Buenos Aires y si la paz no se consigue por la fuerza de las armas, se la compra. La etapa en la que es gobernador Martín Rodríguez, Rivadavia es ministro de Gobierno y García es ministro de Relaciones Exteriores, es un periodo exitoso por donde se lo mire, ¿no? Desde el punto de vista de lo que ellos querían hacer, me refiero, ¿no es cierto? No estoy diciendo que sea bueno o malo para otra cosa, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que querían hacer, les salió muy bien porque lograron institucionalizar la provincia, lograron bajar enormemente el tono de la discrepancia interna, de la lucha facciosa, lograron equilibrar el presupuesto y lograron impulsar desde el Estado un proceso de crecimiento económico que se sostuvo a lo largo de varias décadas y cuyas bases fueron puestas en la época del gobierno de Martín Rodríguez, concretamente el avance de la frontera, la constitución de la nueva grupo de terratenientes, la solución de los problemas de la mano de obra a través del disciplinamiento de la mano de obra, etc. Por iniciativa de Rivadavia, el gobierno contrata un empréstito con la firma inglesa Baring Brothers en 1824 por 1.000.000 de libras con el objetivo de crear pueblos en la frontera con el indio, fundar un banco, construir una red de agua y un puerto. Todas las tierras públicas de la provincia quedaron hipotecadas como garantía del empréstito. Se decidió entonces aplicar el sistema de enfiteusis, por el cual los productores rurales podrían ocupar y hacer producir las tierras públicas, no como propietarios, sino como arrendatarios. El monto del canon que debían pagar al Estado lo fijaban los mismos arrendatarios, de manera que terminó siendo insignificante. La enfiteusis, por su parte, tampoco contribuyó a crear una clase de medianos productores rurales, puesto que los grandes propietarios aprovecharon el sistema para acaparar enormes extensiones de tierra con el desembolso mínimo que permitía la ley. El dinero del empréstito, por diversas circunstancias, no se destinó a la construcción de obras públicas como había sido previsto, diluyéndose en gastos improductivos, y sus intereses costaron al país una suma varias veces superior al monto recibido. Se terminó de pagar en 1904. Al mismo tiempo, el tratado impuesto por Inglaterra como requisito previo para el reconocimiento de nuestra independencia en 1825 sellará el destino del país como nación dependiente de una nueva metrópoli que le asignó un papel inamovible en la división del trabajo que imponía al mundo, el de simple productor de materias primas y comprador de manufacturas. Esta es una economía agraria, capitalista, pero que en el siglo XIX tiene como destinatario principal el mercado exterior. Y esto también da un tinte diferente a nuestro capitalismo, porque es un capitalismo cuyo consumidor está fuera. A partir de 1815, en Buenos Aires ya imperan el poder de los sectores de una burguesía comercial estrechamente ligada a los ingleses, que va a desarrollar su programa con el gobierno de Rivadavia a partir de 1800, en la década del 20, a través de la apertura comercial, las inversiones inglesas, el Banco Nacional, el Banco de Descuento, el empréstito Baring Brothers, y en general una política que desde el punto de vista económico y cultural expresaba la idea de que era necesario que estos países se incorporasen subordinándose a Europa, es decir, no que tomasen el progreso tecnológico y científico de Europa para incorporarlo a América y desarrollarlo según las propias características y perfiles americanos, como sería la política que haría después los dos presidentes paraguayos más importantes, Carlos Antonio López y Francisco Solano López, que llevan un progreso auténtico al Paraguay, sino un desarrollo que se subordina, copia o remeda o trata de incorporar incorporarnos como apéndices complementarios al mundo europeo. Primero, una economía capitalista con base en el campo. Segundo, un campo que al mismo tiempo tiene como complemento indispensable, incluso como complemento indispensable, el sector comercial y financiero para la exportación, y por lo tanto también
visto de lejos, la definición, la percepción de un sector dominante en la cúpula de la economía argentina que controla los sectores de exportación más poderosos, tanto productivos como de exportación. Buenos Aires no abandona sus viejos planes con relación a la organización del país. Ya a partir de 1823, la provincia ha comenzado a tender los hilos para reunir un nuevo congreso cuyo cometido debía ser, fundamentalmente, el de dar una constitución al país que permitiera su organización. Se buscaba además apoyo para solucionar el problema de la banda oriental, incorporada al Brasil con el nombre de Provincia Cisplatina. Lentamente la iniciativa va prendiendo y en diciembre de 1824 representantes de todas las provincias de la época, incluidos los de la Banda Oriental, Misiones y Tarija, comienzan a sesionar en Buenos Aires, cuyo gobierno es ejercido por Las Heras. El Congreso tomó diversas medidas: la ley fundamental, la ley de presidencia y la ley de capital del Estado. Creo que una de los mayores virtudes de ese periodo en que la gente era muy realista era no intentar llevar la institucionalización más allá de donde se podía. Parece que el modelo de prudencia fue la ley fundamental, ¿no? Que evitaba, digamos, darle al Congreso la posibilidad de crear cosas que las provincias no aceptaran, ¿no? Así que hasta ahí, digamos, la utilización de modelos constitucionales europeos no pareció funcionar mal, ¿no? A partir de fines del 25, a partir del 26, hay como una especie de divorcio total entre el Congreso fabricando leyes y una realidad que no las acepta, ¿no? Este promisorio comienzo sufrirá sus primeras grietas el 6 de febrero de 1826 con la creación del cargo de presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los defensores del proyecto pretendieron utilizar la situación de guerra con el Brasil para transformar en permanente el cargo provisorio que había sido delegado en el gobierno de Buenos Aires. El candidato elegido fue Bernardino Rivadavia, lo que molestó aún más a las provincias, puesto que representaba a la tendencia unitaria. La Ley de Capital del Estado, proyecto presentado por el nuevo presidente y aprobado de inmediato, le hizo perder a Rivadavia también el apoyo de los porteños. Se termina por aprobar en diciembre de 1826 una constitución que, si no fuera por su declarado republicanismo, coincide en cuanto a su tendencia centralizadora con la de 1819 y, como aquella, provoca la irada repulsa de los caudillos y los pueblos. Así fracasó este nuevo intento de organizar al país. Rivadavia renunció en junio de 1827. La constitución unitaria realmente le quita el ingreso a la aduana a Buenos Aires y los impuestos a la importación a las provincias. Por eso Buenos Aires es muy resistida. Pero no podía haber unión nacional, unión del país, si no se le daba al gobierno nacional fuentes de ingresos. Mientras Buenos Aires continúa con la aduana de Buenos Aires y las provincias con los impuestos internos, los impuestos al comercio interno, perdón, esto era absolutamente imposible. Rivadavia fue llamado a ocupar la presidencia por quienes hasta unos meses antes habían sido sus adversarios, que se habían encargado de poner fin a la experiencia de Rodríguez, hacer que el fin de la experiencia de Rodríguez fuera el fin de una etapa política. Era una apuesta audacísima, porque era una apuesta de usar la guerra para crear el Estado central, mediante la creación de un ejército que fue efectivamente más poderoso que los ejércitos de la independencia, ejército que quienes inspiraban esta movida política estaban decididos a usar en política interna, y mediante la confiscación, diríamos así, de la provincia de Buenos Aires, que es uno de esos actos
de audacia tan extrema que no se comprende cómo pudieron ser emprendidos. Me da la impresión de que en este proyecto no le interesaba tanto presidir el país como por la vía de la presidencia recuperar el control de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En ese sentido fue una política muy aventurera, ¿no? Con unos costos muy fuertes que empezó pagando él y luego se siguieron pagando. El precio de la derrota hubieran debido adivinar que sería necesariamente terrible, porque habían desafiado a los sectores sociales más poderosos del país y habían desafiado, por otra parte, una serie de tradiciones que no solo esos sectores sociales veían con orgullo y con las que se identificaban apasionadamente en Buenos Aires. De tal manera que creo que esa fue una de las razones por las cuales ese proyecto, que así inspirado, no pudo llegar demasiado lejos. Rivadavia había cometido además errores bastante graves, entre otros aceptar formar parte, al mismo tiempo que era presidente de la provincia unida del Río de la Plata, aceptar formar parte del directorio de una sociedad de minas, una sociedad mixta con capitales británicos. Esto Dorrego lo denuncia en la legislatura, se acrecienta el malestar contra Rivadavia y Rivadavia renuncia. Ante la desaparición de la provincia de Buenos Aires y sin tener que gobernar, Las Heras renunció de inmediato y los porteños, amenazados en sus intereses, se alinearon en la oposición al presidente. Poco después, el poder nacional quedaba disuelto. El periodo comprendido entre 1810 y 1828 mostró el intento de Buenos Aires por organizar a la nación en base al control político y económico de las provincias. Con ese propósito, fueron sancionadas las constituciones de 1819 y 1826. La ausencia de un gobierno central a partir de 1820 hizo de los caudillos los auténticos dueños del poder en sus respectivas regiones. Lo primero que llama la atención es que la estructura de dominación se constituye en Argentina sobre la base de un temprano disciplinamiento de las clases subalternas rurales y una difícil solución de las disidencias entre los grupos que aspiraban a ser dominantes. De hecho, las llamadas guerras civiles argentinas son un fuerte enfrentamiento entre grupos dominantes locales, provinciales, en el mejor de los casos regionales, que bregaban por hacerse del centro del poder, en una situación que se caracteriza básicamente por, podríamos decir, ningún grupo tiene fuerza suficiente para imponerse sobre los demás, pero todos y cada uno de ellos tiene la fuerza suficiente para impedir que uno de los otros grupos sociales alcance precisamente esa situación de centro del ejercicio del poder. La Junta de Representantes de Buenos Aires eligió gobernador de la provincia al federal Manuel Dorrego y el Congreso le encargó la conducción de las relaciones exteriores y la guerra con el Brasil. Y aparece entonces Dorrego como una figura importante, que es la expresión de sectores populares, especialmente de la ciudad y de los alrededores de la ciudad, un hombre de una familia estanciera, pero con un sentido profundamente democrático. A poco de asumir, Dorrego llevó adelante una serie de medidas económicas importantes. Ante la grave situación económica heredada, suspendió el pago de la deuda externa. Fijó precios máximos para la carne y el pan y combatió los monopolios en los artículos de primera necesidad. Tras un año de gestión, el peso recuperó su valor y las cuentas fiscales se fueron normalizando. Él intenta, en 1828, concertar finalmente un acuerdo con las provincias, hacer un eje, especialmente con Bustos, el caudillo de Córdoba, e intenta buscar de qué modo es posible organizar el país de una manera que no sea la prepotencia de Buenos Aires, la unidad a palos, como proclamaban Rivadavia y Lavalle, sino que los intereses del interior estén representados y que se logre sancionar una constitución y que esta constitución sea democrática, no tenga los ribetes aristocráticos de la constitución del año 19, por ejemplo, ni la del año 26, que fueron rechazadas por las provincias.
Pero a los terratenientes porteños se les preocupaba la prolongación de la guerra con el Brasil y comenzaron a presionar a Dorrego para apurar una paz a cualquier precio. Era un dirigente demasiado popular para eso, y además un dirigente convencido de que Buenos Aires tenía una misión que cumplir, que esa misión era ganar la guerra, o sea, mantener la guerra, que en ese momento era una carga muy pesada para la ciudad. Así que no, nada hacía de él una persona muy simpática para los comerciantes, para los ganaderos. Pero la cosa es que en ese momento hay un vacío de poder tal que casi naturalmente le cayó a él. Le cayó a él la responsabilidad de llevar adelante la guerra y de terminarla. Bueno, es bien sabido, ¿no?, que esta es una especie como de situación de tragedia griega, ¿no? Es decir, él debía terminar la guerra, pero sabía que cuando terminara la guerra, terminaba él también, ¿no es cierto? Así que fue marchando hacia su trágico final sin poder evitarlo, ¿no? Dorrego tuvo que firmar la paz con Brasil, aceptando la mediación inglesa que impuso la independencia de la Banda Oriental. Así nacía la República Oriental del Uruguay en agosto de 1828. La derrota diplomática de la guerra con el Brasil y el descontento de las tropas que regresaban desmoralizadas fueron utilizados como excusa por los unitarios para conspirar contra el gobernador Dorrego. En cuanto a Dorrego, tengo mis dudas, es decir, el federalismo de Dorrego es un federalismo que no le impidió ser uno de los antiartiguistas más violentos. Por otra parte, nunca fue, creo, una alternativa viable, simplemente porque Dorrego no contaba con bases políticas sólidas en otras provincias. Su presencia en el Congreso fue debida a una ligazón más ocasional que la de otras figuras con Ibarra, el gobernador de Santiago del Estero, y en la constelación de nuevos poderes provinciales que surgían en la crisis de la República Rivadaviana, él no contaba en realidad con la confianza de ninguno. De tal manera que el futuro del dorreísmo, del federalismo modelo Dorrego, me parece que simplemente nunca existió. La llegada del ejército de Brasil le dio a una de las facciones un instrumento demasiado atractivo para que no lo usaran, ¿no?, que era utilizar ese ejército para volcar la situación a su favor, ¿no? Están esas famosas cartas que le escriben Juan Cruz Varela y creo que Agüero a Lavalle, incitándolo a cortar la cabeza de la hidra, ¿no? Esa frase tan ingenua de cartas como estas se queman, ¿no?, y se destruyen, ¿no?, cosa que Lavalle no hizo, ¿no? Gracias a eso las conocemos, ¿no? Y con lo cual potenciaron el clima faccioso, es decir, en lugar de cortar la cabeza de la hidra, crearon una cantidad de agravios que llevaron el clima faccioso a un extremo tal que, bueno, que finalmente Rosas es producto de ese clima de exacerbación facciosa. El 1 de diciembre de 1828, un golpe de Estado encabezado por el general Lavalle derrocó a Dorrego, quien morirá fusilado sin juicio previo el 13 de diciembre en Navarro, provincia de Buenos Aires. San Martín, que en ese momento venía al Río de la Plata con el propósito de conectarse con Dorrego y ofreciéndose también para la lucha contra el Brasil, se encuentra con que cuando llega ya Dorrego ha sido fusilado y condena el fusilamiento y se retira ya directamente a Europa y ya no vuelve. El alzamiento unitario en el interior fue encabezado por el general José María Paz. Paz derrocó a Bustos y ocupó la gobernación de Córdoba y pudo mantenerse en el poder tras varios combates con el caudillo riojano Juan Facundo Quiroga. Tras fusilada de Dorrego, Lavalle marcha hacia Santa Fe para encontrarse con Paz, pero es derrotado en Puente Márquez por las fuerzas aliadas de López y Juan Manuel de Rosas. Lavalle firmó con Rosas el Pacto de Cañuelas, que nombró como gobernador interino de Buenos Aires a Viamonte y convocó a una reunión de la Sala de Representantes porteña para elegir el gobernante definitivo.
El 8 de diciembre de 1829, la Sala de Representantes proclamó a Juan Manuel de Rosas gobernador de Buenos Aires, otorgándole las facultades extraordinarias y el título de restaurador de las leyes. Los estancieros, vista los desaciertos de la burguesía comercial en el poder entre 1820 y 1827, deciden tomar el poder. De ellos, la figura más importante es Juan Manuel de Rosas, el terrateniente más poderoso de ese momento, el hombre que va a ser, digamos, el representante de ese sector social, cuya ideología es un nacionalismo ganadero, un hombre que centra sus objetivos fundamentales en el orden y que toma el gobierno durante 3 años con una política económica liberal. Podríamos decir que para el interior Rivadavia era el aniquilamiento. Rosas, en todo caso, era morirse de a poco. De modo que la actitud de Rosas, uno no puede menos de verla como la de un restaurador de los viejos tiempos, y además toda su sensibilidad también estaba en preservar la sociedad tal como era, detener los cambios, bueno, y actitudes extremadamente autoritarias. Rosas llevó a cabo una administración provincial ordenada, recortó los gastos y aumentó los impuestos, superando lentamente el déficit fiscal heredado. Reanudó las relaciones con la Santa Sede, suspendidas desde 1810. Fue el sector terrateniente el que sustentó el liderazgo rosista. La estructura social durante el periodo rosista estuvo basada en la tierra. La gran estancia era la que confería estatus y poder. La estancia, a diferencia de lo que ocurre con la hacienda y con la plantación, es una unidad de producción, una unidad económica de producción basada en el trabajo asalariado libre. Es decir, lo que podríamos decir, la unidad de producción más parecida a relaciones de producción estrictamente capitalistas. Y este punto es importante porque la estancia genera a su vez relaciones de trabajo en su interior que, traducidas en el plano de las relaciones societales, aún sin dejar de ser asimétricas y fundadas en la práctica del patronazgo, la relación patrón-cliente, genera una actitud mucho menos desigual de lo que uno encuentra en las sociedades de hacienda y en las sociedades de plantación. Esta idea de una población gaucha a la que hay que domesticar, que hay que disciplinar, que fue el gran objetivo y el gran éxito, sin duda, de la política de Rosas, contribuyó a hacer de la campaña rioplatense, de la campaña de Buenos Aires y del litoral, una sociedad mucho menos jerárquica de lo que uno encuentra en el noroeste argentino y, por cierto, en el resto de América Latina. Rosas establece un gobierno que se identifica con la Federación, con la Santa Federación, ¿no? Y condena a sus enemigos denominándolos unitarios. Esta es una operación política muy conocida, muy común en la política, que consiste precisamente en decir quién soy yo y englobar la mayor cantidad posible de los que están contra mí bajo un solo rótulo. Y me parece que Rosas es como gobernante muy excepcional en el sentido de que nadie le dice lo que tiene que hacer. La mejor definición de Rosas, me parece, no es la de un federal como quiere cierta versión tradicional, casi de sentido común, sino más bien la de un decidido propulsor del predominio de la autonomía de la provincia de Buenos Aires vis-a-vis el resto de las provincias del antiguo virreinato del Río de la Plata. Acompañaban a Rosas en el poder los grupos dominantes porteños, que no estaban dispuestos a compartir las rentas de la aduana con el resto de las provincias. Al mismo tiempo, Rosas advertía con gran lucidez algo que luego sistematizó temáticamente Alberdi, que la fuente más peligrosa de desórdenes en la Argentina no venía de sus masas, sino de sus élites. Y entonces la movilización facciosa de las masas servía no solo para crear una base de poder unificado en Buenos Aires, sino además para usar las masas como instrumento de disciplinamiento de las élites. El restaurador les garantizaba el orden y la disciplina social
necesarios para desarrollar sus actividades económicas. Uno de los puntos es disciplina social interna, disciplina social, ¿no? Que es una cosa que les costó mucho conseguir. Otro de los puntos es que el Estado sea lo suficientemente barato como para que sus costos no incidan demasiado. Otro de los puntos es que no haya luchas facciosas, como para que el Estado embarcado en esas luchas facciosas desatienda sus funciones elementales, ¿no? Rosas gozaba de un gran predicamento entre sectores populares de Buenos Aires y de esta forma aparecía ante los terratenientes de la provincia como el único capaz de contener y encauzar las demandas de las clases bajas. En agosto de 1830, varias provincias del interior conforman la Liga Unitaria bajo el liderazgo del general Paz. En enero de 1831, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firmaron el Pacto Federal, una alianza político-militar para terminar con los unitarios de Paz. Finalmente, Paz será derrotado y capturado por López. Rosas, López y Quiroga dominaban la Confederación. Pero el restaurador demostró ser el más poderoso y continuó aislando a Buenos Aires de las otras provincias. Había acuerdos entre Rosas, López y Quiroga, y había acuerdos en quiénes eran sus enemigos. Estos acuerdos les servían para denominarse los tres federales, pero obviamente tenían ideas muy distintas y de distinta envergadura, ¿no es cierto? Porque Quiroga no tenía grandes ideas sobre la organización nacional, tenía más ideas locales y sentimientos, ¿no? De modo que buscar un programa federal que una de estos tres no es fácil. En 1832, Rosas fue reelecto como gobernador de Buenos Aires. Exigió que se le renovaran las facultades extraordinarias. La Sala de Representantes se opuso y Rosas renunció. Fue electo el general Juan Ramón Balcarce, candidato del restaurador. Entre 1833 y 1834, Rosas emprende la campaña del desierto financiada por la provincia y por los estancieros bonaerenses preocupados por la amenaza indígena sobre sus propiedades. Rosas combinó durante la campaña la conciliación con la represión. Pactó con los Pampas y se enfrentó con los Ranqueles y la Confederación liderada por Juan Manuel Calfucurá. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires, a poco de comenzar la campaña, el saldo fue de 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros y se rescataron 1.000 cautivos blancos. El 2 de enero de 1833 se produjo la ocupación británica de las Islas Malvinas, por entonces dependientes de la gobernación de Buenos Aires. El gobierno de Balcarce protestó ante Londres, pero sus reclamos fueron ignorados. Rosas se alejó de la provincia, pero no de los manejos políticos. Su mujer, Encarnación Ezcurra, era su fiel representante y con el apoyo de la mazorca conspiró contra los gobiernos de Balcarce, Viamonte y Massa, que se sucedieron durante la ausencia del restaurador. La agitación política conducida por Encarnación contribuyó de manera decisiva a crear un clima de gran inestabilidad favorable a los intereses de Rosas. El éxito obtenido por el restaurador en la campaña aumentó aún más su prestigio político entre los propietarios bonaerenses, que incrementaron su patrimonio al incorporar nuevas tierras y se sintieron más seguros con la amenaza indígena bajo control. El caudillo riojano Juan Facundo Quiroga residía por entonces en Buenos Aires bajo el amparo de Juan Manuel de Rosas. Quiroga había manifestado al restaurador sus inquietudes sobre la necesidad de convocar a un congreso y organizar constitucionalmente al país. Rosas se opuso argumentando que no estaban dadas las condiciones mínimas para dar semejante paso y consideraba que era imprescindible que previamente cada provincia se organice. A Rosas no se le escapaba que la organización nacional implicaría la pérdida para Buenos Aires del disfrute exclusivo de las rentas aduaneras, entre otros privilegios. Ante un conflicto desatado entre las provincias de Salta y Tucumán, el gobernador de Buenos Aires, Manuel Vicente Massa, quien respondía políticamente a Rosas, encomienda a Quiroga una gestión mediadora. Tras un éxito parcial, Quiroga emprende el regreso y es asesinado el 16 de febrero de 1835 en Barranca Yaco, provincia de Córdoba. La muerte de Quiroga determinó la renuncia de Massa,
y provocó entre los legisladores porteños que prevaleciera la idea de la necesidad de un gobierno fuerte, de mano dura. Por una amplia mayoría de votos expresados en la legislatura y a través de un plebiscito, fue electo nuevamente Juan Manuel Rosas en marzo de 1835, esta vez con la suma del poder público. La hegemonía rosista se consolidó mediante la unificación ideológica del pueblo de Buenos Aires a través del uso obligatorio de la divisa punzó, del riguroso control de la prensa y de una dura represión a la oposición realizada por la Sociedad Popular Restauradora, conocida como la Mazorca. En 1835 Rosas sanciona la Ley de Aduanas, que protegía las materias primas y productos locales, prohibiendo en algunos casos y gravando con altos aranceles en otros el ingreso de la mercadería importada que pudiera perjudicar a la producción nacional. Tuvo efectos en el interior del país, porque la idea era que algunos beneficios que se otorgaban a la manufactura, a lo que entraba de afuera, al producto extranjero, fueran aprovechados, digamos, por las provincias, es decir, que se repartiera un poco los beneficios de la aduana al resto de las provincias unidas de la Plata. Todo producto argentino destinado al exterior debe pagar su tributo a Buenos Aires y todo producto extranjero destinado a cualquier parte del país debe pagar también a Buenos Aires. Mediante este procedimiento, Buenos Aires puede estimular cierta actividad económica del interior y boicotear otra, determinando qué mercadería extranjera y de qué países de procedencia podrá consumir el interior. Quedaban en manos de Buenos Aires las llaves para favorecer o empobrecer a determinados grupos sociales de las provincias. En esta segunda gobernación, Rosas favoreció la venta o el otorgamiento de las tierras públicas que pasaron a manos de los grandes ganaderos. Otorgó opción de compra de tierras a los arrendatarios de contratos de enfiteusis, facilitando así el acceso a la propiedad privada tanto al norte como al sur del río Salado. El romanticismo constituyó una expresión cultural, pero también un modo de vida que reaccionó contra el mundo industrial y urbano emergente. Este mundo nuevo, decían los románticos, privaba al hombre de una relación más auténtica con los hombres y la naturaleza. Movimiento irracionalista, el romanticismo se opuso a una visión de la sociedad y el mundo calculada y elaborada en términos racionales. Por ello combatieron la opresión política, nacional y social. Deseaban abolir el sufrimiento, se opusieron a la esclavitud, la pena de muerte e incluso a la ley, considerada, según ellos, un agente de opresión. Hacia 1830, la Europa de la Restauración comenzó a desmoronarse. Este cambio se manifestó políticamente entre 1830 y 1870 a través de las revoluciones impulsadas por la burguesía, que pudo desplazar a la nobleza del poder político y organizar el Estado según sus concepciones e intereses, imponiendo sus ideas liberales. En 1830 las revoluciones liberales son derrotadas en el centro de Europa, aunque en Francia la gran burguesía logró reemplazar a los Borbones absolutistas por los Orleans. Sin embargo, la pequeña burguesía, las clases obrera y campesina, habían quedado completamente excluidas del poder. Sin embargo, cuando comienza a difundirse el romanticismo en los años 30, aparece el concepto actual de nacionalidad. Nuestros hombres del 37, la generación del 37, lo echa a andar, lo echa a circular y comienza a hablar de una nacionalidad argentina en términos como todavía se sigue hablando. En 1837, a dos años de haber accedido Rosas por segunda vez al poder, su victoria aparecía como un hecho irreversible. Es entonces cuando un grupo de jóvenes provenientes de las élites ilustradas de Buenos Aires y el interior se proclaman destinados a tomar el relevo de la clase política que ha guiado al país desde la independencia hasta la organización unitaria de 1824 a 1827. Entre sus representantes más brillantes encontramos a Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel López, entre otros. La nueva generación no presenta, respecto al viejo grupo unitario, ni diferencias de extracción social, ni distinto origen social. Ejercieron su acción desde dos agrupaciones. El Salón Literario, inaugurado en 1837, cuyo cierre fue ordenado por Rosas,
y la Asociación de Mayo, fundada por Juan Bautista Alberdi en 1846 en la ciudad de Montevideo y cuyo origen se encuentra en La Joven Argentina, sociedad secreta fundada por Echeverría en 1838. Adherían a la democracia liberal de la primera mitad del siglo XIX. Para los hombres del 37, los males de su país se reducían principalmente a tres: la tierra, la tradición española y la raza. Solo la transformación previa de los mismos conduciría al triunfo del progreso. El primer mal de la Argentina era la tierra, el desierto, donde se formaba espontánea y naturalmente el espíritu de la montonera. La banda armada que seguía al caudillo lo elevaba al poder y condicionaba el destino político del país. Propugnaron la organización política de la nación.